En dependencia de la Cámara de Comercio de Arica, se desarrolló durante 2 días un curso de capacitación para la detección de billetes falsos. En esta participaron como expositores Edith Ríos y Robinson Rodríguez, ambos peritos documentales del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Arica. La capacitación tuvo como objetivo educar a los comerciantes en la detección de aquellos billetes que no son genuinos, pero que pueden engañar a quienes constantemente utilizan dinero en efectivo. La característica del curso era hacer que los asistentes pudieran con métodos simples detectar la falsedad de un billete, apoyados por diapositivas las cuales indicaban las medidas de seguridad con que eran fabricados. Aldo González, vicepresidente de la Cámara de Comercio, destacó lo desarrollado por la Policía Civil. Además señaló que pronto se dictará una nueva capacitación. Y quedamos bien cortos porque es muy probable que dentro de 15 o 20 días más tendremos que volver a hacer un nuevo taller por la razón de que tenemos mucha gente inscrita. Así que esperando la buena disposición de la Policía de Investigaciones para poder coordinar una fecha próxima de un nuevo inicio de estos talleres. Para quienes tuvieron la responsabilidad de entregar los conocimientos necesarios a los asistentes, fue muy positivo, ya que esto es una herramienta que podrán utilizar en sus labores diarias. Hemos hecho un trabajo en conjunto, grato, donde la gente ha participado, hemos podido entregar la mayor cantidad de conocimientos que tenemos frente a lo que son los billetes nacionales, y eso nos ha permitido también conocer las inquietudes de la comunidad. Así que estamos contentos, gratos de esta misión ya resuelta. Por otra parte, los asistentes al curso destacaron esta iniciativa que por primera vez se da en nuestra región y esperan se vuelva a repetir. Considero que son buenas por el hecho de que capacita a la gente que trabaja con dinero para poder tener una mejor percepción de los billetes falsos que están circulando en la ciudad en estos momentos. Es muy buena, muy interesante. La verdad es que a nosotros nos interesa aprender esto, este tema de billetes falsos, porque manejamos gente que trabaja con billetes y nos sirve mucho. La verdad es que hoy día, por ser una zona fronteriza, Arica está propensa a la circulación de billetes falsos, y quienes trabajamos con atención de público y recibiendo altas sumas de dinero en algún momento, es preciso saber identificar en forma correcta qué tipo de billete se está recibiendo nuestro personal. Por último, las herramientas entregadas en este curso vienen a potenciar la labor de los comerciantes y, por supuesto, un arma para defenderse de aquellos que intentan estafarlos.